Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la clase número 5 del curso Bases Bioquímicas de la Endocrinología. Exactamente las 10. Las 10, bien dicho. Muy bien. Buenos días. Se ve que se está viendo bien y escuchando bien. Cualquier problema, siempre lo van a avisar. Bueno, hoy tenemos que ver, a ver dónde dejé la clase. Hoy tenemos que ver hormonas de la adenohipófisis. Eso lo vamos a trabajar. Acá tengo un machete para no olvidarme las cosas que tenemos que tratar. Bueno, muy bien. Entonces vamos a arrancar. Vamos a recordar un poco cómo viene el hilo de este curso, ¿no es cierto? Nosotros primero estudiamos el sistema endocrino, su relación o semejanza con otros sistemas como el autócrino, el parácrino, el yuxtácrino. Vimos las propiedades de las hormonas, las proteínas transportadoras, de los receptores, receptores de membrana intracelulares, tipo de receptores de membrana, mecanismo de señalización, por AMP cíclico, por GMP cíclico, por calcio, por PKA, PKC, PKG, por mecanismos de tirosinquinasa extrínseco, intrínseco, todo un gran barullo de cosas que, bueno, con el tiempo se van a ir acomodando. Así que tener paciencia. Siempre digo, yo no me olvido la primera clase que tuve sobre estos sistemas. Me hablaban de la PKA, de la calmodulina. Volví con una desesperación porque uno como que son todas piezas que no logra encajar. Y el tiempo, afortunadamente, hace maravillas cuando uno tiene intenciones de que esas cosas encajen. Pero hay que darle un tiempo. A algunos ocurren días, otros ocurren meses y a otros le ocurren años. Muy bien. Entonces, bueno, también vimos un poco cómo se investiga la endocrinología con algunos modelos sencillos, cómo se miden las hormonas. Luego entramos en mecanismos generales de acción hormonal y empezamos en la clase pasada con la parte de hipotálamo y neurohipófisis. Entonces, bueno, retomando de allí, nosotros vimos que el hipotálamo producía hormonas que habitualmente tienen esta nomenclatura, terminan en RH, de Releasing Hormones, son factores liberadores, y otras que terminan en IH, que son hormonas inhibitorias. Estas en general estimulan y estas inhiben a ciertas células que tengan receptores para ello en la hipófisis, anterior, o adenohipófisis, para que produzcan hormonas. Entonces, si es un factor estimulador, va a hacer que produzca esa hormona, y si es un factor inhibidor, la va a descender. Esta hormona viajaba y tenía receptores en una glándula que podía producir una segunda hormona que recién iba a actuar sobre el target. Esta hormona siempre era de tipo polipeptídicas. Habitualmente actuaban por mecanismo de GS, GQ o GI. Y acá en la adenohipófisis tenemos hormonas que van a actuar sobre células, sobre glándulas que producen otra hormona. Entonces, en ese caso, a esta se le llama hormona trófica porque actúa sobre esta glándula y esta es la hormona que va a hacer su efecto. Y como siempre sabemos,
las células target, de alguna manera, modifican el valor de alguna variable para que las los, parte del sistema se enteren a través del receptor, obviamente, de que esa variable se modificó y esto se controla. Entonces, algunas hormonas se producen detrás de esta manera y otras hormonas, las que vamos a estudiar hoy, también están bajo la, el control del hipotálamo, que puede estimular o inhibir a la hipófisis, no pongo los nombres porque es exactamente lo mismo, pero generan una hormona que habitualmente trabaja directamente sobre la célula target. Es decir, en la adenohipófisis nosotros tenemos los dos mecanismos, con hormonas tróficas que actúan sobre una glándula o con hormonas que actúan sobre los target. Entonces, acá, dentro de estas hormonas, vamos a poner para este lado, que son que van a actuar sobre una glándula, tenemos la, la corticotropina, también conocida como ACTH, que es una hormona que va a actuar sobre la corteza suprarrenal, la tirotropina, que va a actuar, que se conoce como TSH, va a actuar sobre la tiroide, y las gonadotropinas, LH y FSH, que van a actuar sobre esta glándula. Todos son proteínas y en general estas hormonas tróficas producidas por la hipófisis tienen factor estimulador pero no tienen factor inhibitorio, como regla general. Y actúan acá por mecanismos asociados a AGS, a MEP cíclico o PKA. Es una regla general y por supuesto, como son proteínas, actúan a través de receptores de membrana, de tipo de receptores de 7 pasos transmembrana asociados a proteínas G-triméricas del tipo estimulatorio. Las hormonas que se liberan y actúan sobre tejidos blancos directamente son la prolactina y la hormona de crecimiento, como regla general. También son proteínas, acá van a actuar a través de receptores, pero estos receptores son receptores asociados a tirosina quinasa extrínseco, conocidos como receptores asociados al sistema JAK-STAT. Y en general, prolactina y hormona de crecimiento tienen factor estimulador y tienen factor inhibitorio. En general, los factores estimulatorios acá actúan por GS y los factores inhibitorios por GI. Entonces, esto ya lo habíamos planteado en la otra clase, es una generalización de la adenohipófisis. O sea, tenemos básicamente 5 tipos de hormonas asociadas en 2 grupos, pero que tienen semejanzas. JAK-STAT para los que actúan sobre la target directamente, con factores estimulatorio e inhibitorio, y GS para los que actúan sobre glándula intermedia, solo con factores estimulatorios. Hasta ahora, no quiere decir que con el transcurso del tiempo o ya hoy haya algún factor inhibitorio que se conozca. Muy bien, entonces la clase de hoy nos vamos a concentrar básicamente en estas 5 hormonas: corticotropina, tirotropina, como tenemos básicamente 5 hormonas, cada hormona es producida por un grupo de células. Cuando uno estudia la hipófisis desde el punto de vista histológico, las células se pueden clasificar de acuerdo a su coloración. Pero digamos, la clasificación de la célula de la hipófisis, la clasificación más clara, es aquella que se hace en función de la presencia de genes activados que producen cada una de estas hormonas. Entonces, las células que producen corticotropina, se conocen como células corticotropas, tienen activado el gen que da origen a la corticotropina, obviamente, y los accesorios que necesite, y a su vez tiene activo el gen del receptor del factor hipotalámico, que es la hormona liberadora de corticotropina. Se llaman células corticotropas. Después tenemos las células tirotropas, que son las que producen TSH, las células gonadotropas, que producen LH y FSH, las células lactotropas,
que son las que producen prolactina, y las células somatotropas, que son las que producen somatotropina. Esas células, yo en general, no las puedo distinguir a través de una coloración hematoxilina eosina, porque eso me tiñe si son con acidófilas o basófilas, etc. Pero sí, si lo hiciera a través de inmunohistoquímica con anticuerpos específicos, lo podría detectar. Entonces, bueno, la hipófisis puede producir diferentes cosas porque tiene, no es una glándula formada por células homogéneas, sino que es una glándula formada por células que tienen ciertos genes activos y ciertos genes inactivos. Por supuesto, la célula que tiene activo el gen de la GH tiene que tener activo también el gen del receptor de la hormona liberadora de GH y el gen receptor de la somatostatina, que es lo que lo inhibe. ¿Se entiende? Debería haber esa asociación. Cuando esa asociación se rompe, voy a estar en presencia de una enfermedad. Si yo, por ejemplo, tengo una célula somatotropa que tiene activo el gen de GH, tiene activo el del receptor de la hormona liberadora de somatotrofina, pero no tiene activo el del somatostatina, voy a tener la regulación positiva, pero no la negativa, y tengo una patología. Muy bien, entonces así es como lo tengo pensado. Bueno, entonces vamos a la obra, empecemos a analizar un poco estas, cada una de ellas, algunos detalles. Vamos a empezar con la corticotropina, ACTH. ACTH. Tiene varios nombres, pero es más conocida por esta sigla: adrenocorticotropina, hormona adrenocorticotropa. Todas las hormonas de la hipófisis se generan a partir siempre, son proteicas, se originan a partir de un precursor más grande. La ACTH es un precursor que ya conocemos, es la pro-opio-melanocortina. Es una proteína tremendamente grande que se fragmenta por endopeptidasas intracelulares en diferentes fragmentos, y en una célula puede dar una cosa, en otra célula puede dar otra. Todos estos precursores proteicos, que es lo que se sintetiza en el RNA, a partir del RNA mensajero, tiene siempre un péptido señal. ¿Por qué? Porque como son todas proteínas que van a dar, van a generar otras proteínas de exportación, se tiene que sintetizar en el retículo endoplasmático globoso. Pero tiene un péptido señal que no es el mismo de una proteína a la otra, eso estuve tratando de estudiar y tratar de entender por qué. Lo que sí, siempre ese péptido señal anda alrededor de 20 aminoácidos, pero no es igual para todas las proteínas. Y eso se corta y se desecha, simplemente le sirve al ribosoma para poder unirse al retículo endoplasmático rugoso y de esa manera volcar la proteína hacia el espacio, hacia el lumen del retículo endoplasmático. Y después tiene diferentes partes. Uno es la ACTH. No, el orden no lo voy a poner, en qué orden está, uno lo puede buscar en Uniprot, vas a ver qué largo tiene. Esto, si no recuerdo mal, tiene 39 aminoácidos. Y si recuerdo mal, anda por ahí. Vamos a mirarlo por las dudas, cuesta poco. Hay 39 aminoácidos. Pero después, esta proteína, propio melanocortina, la van a ver mucho en la medicina porque genera otras cosas. Por ejemplo, a partir de ella, genera la hormona melanocito estimulante alfa, melanocito estimulante beta y melanocito estimulante gamma, que eran hormonas que iban a actuar sobre los melanocitos. En el caso del melanocito, estimulando la síntesis de melanina, la pigmentación de la piel. Por supuesto que alguna de ellas tiene algunas otras funciones. Por ejemplo, esta mañana estaba leyendo un poco más y viendo algunas funciones. La melanocito estimulante gamma es anorexigénica. Eso van a ver que estas hormonas tienen un rol principal, pero después cumplen otra función. Entonces, esta melanocito gamma, además de estimular los melanocitos para la síntesis de melanina, es anorexigénica, quiere decir que de alguna manera tiene receptores a nivel de los núcleos del hipotálamo que controlan la ingesta de alimentos y la saciedad y el hambre. Entonces también tiene juego por ese lado. Entonces tenemos eso, tenemos la beta-endorfina,
que es como se les conoce como la hormona del bienestar, o sea, son hormonas que se liberan, que son las que me hacen sentir bien, las que me hacen, me crean cierta adicción a ciertas cosas. Bueno, voy a poner acá, lipotropina. La lipotropina, creo que hay lipotropina alfa y lipotropina beta, salen de acá, son proteínas cortas también, cuya función es regular en cierta medida el metabolismo de los lípidos, de los ácidos grasos que andan circulando. La metencefalina. También es un péptido, si no recuerdo mal, es anorexigénica, o alguno de ellos tiene también, algunas tienen acción orexigénica, estimulando el apetito, otras tienen anorexigénica, estimulando la saciedad. Entonces, bueno, pero la que me interesa es la ACTH, que se libera y va a ir a actuar en la corteza suprarrenal. La corteza suprarrenal, o la médula suprarrenal, perdón, la glándula suprarrenal, tiene una corteza que está formada por tres capas desde afuera hacia adentro, y acá estaría la médula suprarrenal. Es una glándula que está ubicada en el polo superior del riñón, y a veces está pegada. Humano creo que está pegada, pero los animales por ahí está separada y con la edad cambia. Pero bueno, los humanos la conozco como es, pero en la rata es como si tiene la forma de una semilla de uva y tiene esta estructura. Es una zona glomerular, una zona medular. La corteza está formada por una zona glomerular, una zona fascicular y una zona reticular. La zona glomerular produce aldosterona. Principalmente, la fascicular produce cortisol, o lo que conocemos como corticoides, que ya vamos a estudiar, corticoides o glucocorticoides, dentro de los cuales tenemos el cortisol. La aldosterona es un mineral o corticoide. Y la reticular produce hormonas sexuales. De tipo androgénica. Como la dehidroepiandrosterona. Entonces, en general, la aldosterona, que es un mineral o corticoide, controla el mecanismo de la concentración de sodio y potasio dentro de una célula. El cortisol controla el metabolismo de lípidos y glúcidos y proteínas. Básicamente glúcidos y lípidos, controla la respuesta inmune. Lo mismo que la dehidroepiandrosterona también actúa como controla la respuesta inmune. Entonces, ACTH controla esto, básicamente tiene receptores acá y en estos dos. Son receptores asociados a proteína GS. O sea que aumenta el nivel MP cíclico y actúan por intermedio de PK. La zona glomerular es más controlada por la angiotensina 2, que depende más no del eje hipotálamo hipofisario adrenal, sino que depende de la acción de otras enzimas y depende de la presión sanguínea. La volemia, la concentración de sodio, o sea que lo vamos a estudiar aparte, o sea, la corteza suprarrenal, por supuesto que puede haber ahí una confusión, ya cuando estudiemos bien corteza suprarrenal puede haber una confusión de receptores por alguna patología, pero en general se controlan de manera independiente, por supuesto nunca hay una independencia completa. Pero entonces, bueno, esa sería la ACTH. Tenemos algo acá. Por ejemplo,
Hay una droga, el tetracoxatide, tetracoxatide, es un agonista perdón, un agonista de este receptor. O sea, hace las veces de ACTH y puede ser utilizado cuando hay una insuficiencia de la corteza suprarrenal. O sea, que tengo que estimular, o sea, tengo un déficit de ACTH, lo puedo mimetizar con esto. Por supuesto, el tetracoxatide va a hacer efecto si el defecto no está en el receptor, porque si el defecto está en el receptor, por más que yo administre tetracoxatide, no me va a servir. Entonces dice, bueno, esta es una droga que serviría para la insuficiencia de la corteza suprarrenal, siempre y cuando esa insuficiencia se origine por la ACTH o algún paso previo a la ACTH, indicando de que el receptor, corriente abajo del receptor, todo está en condiciones. Entonces es una droga, a lo mejor es un péptido, me acuerdo de un péptido de una cierta cantidad de aminoácidos. Bueno, muy bien. Hay varias cosas más para decir. Otra cosa interesante, por ahí un chimento, es de estos 39 aminoácidos, hay 16 aminoácidos que están en el extremo amino terminal y 23 aminoácidos están en el extremo C terminal. La actividad se debe a esta zona de 16. Eso me está indicando que en la proteína, en esta zona de 16 aminoácidos, es lo que se va a unir al receptor. Por lo tanto, es de esperar que si esta es una droga con estructura aminoacídica, en su secuencia de aminoácidos, haya una secuencia de aminoácidos con homología o parecido a esto y no a esto. Entonces, eso es importante cuando se estudia, cuando se estudian las hormonas y sus receptores. Normalmente lo que se hacen, se estudia en qué zona se superpone. Por ejemplo, uno dice, bueno, si este es el receptor, ¿no es cierto? Y a lo mejor esta es la hormona, yo veo que el receptor se está uniendo en la zona final, sobre el extremo C terminal, mientras que la hormona se está uniendo en el extremo amino terminal. Entonces, conocer cuál es el sector es importante, porque eso me permite a mí después, investigando la estructura de aminoácidos de cada proteína, saber por qué está actuando o no, o si quiero desarrollar un fármaco, saber sobre qué zona voy a tener que actuar para que haga efecto, o qué estructura le voy a tener que dar a ese fármaco para que se produzca la unión. Entonces eso es un tema importante de aquellas personas que se dedican a la síntesis. Bueno, muy bien. Una patología, la deficiencia de glucocorticoides, por ejemplo, el tetracoxatide me viene bien para esa deficiencia, o sea, me viene bien para la deficiencia de glucocorticoides si la deficiencia se debe a alteraciones corriente arriba del receptor, o si va corriente abajo, no me sirve. Siempre, tengan presente, digamos, que cuando tenemos una patología de este tipo asociada a proteínas, siempre es más difícil de resolverla cuando yo tengo algo. Vamos a hacer un esquema sencillo. Porque a veces uno induce a pensar que el problema sería más grave y pensamos al revés. Si yo tengo una serie de eventos que empiezan acá con uno y después hay una serie de eventos que se van produciendo en cadena, como dice, bueno. Se libera el factor liberador de corticotropina, actúa sobre la hipófisis, libera la ACTH, actúa sobre la corteza, etc. Entonces tengo una serie de pasos. Yo puedo tener deficiencia en cualquier lado, puedo tener una deficiencia acá. Si este factor 1 no anda, todo el resto no anda. Puedo tener una deficiencia acá o puedo tener una deficiencia acá. Entonces acá muchas veces el cerebro nos dice las cosas contrarias. Si me dijeran, bueno, a ver, elija cualquiera. No quiero ninguna, porque son dos, no, pero se tiene que elegir una. Entonces uno por ahí piensa decir, bueno, elijo este, porque en este lo único que no anda es esto, pero todo el resto anda bien. Sin embargo, esa es la peor situación. ¿Por qué? Porque pensemos al revés, si el problema está que esto no anda, yo puedo administrar esta sustancia 2 por vía exógena y hacer que todo el resto funcione. O puedo administrar esta, o esta, y todo hace que funcione. Así que si yo tengo un problema que está muy al principio de un
proceso así, de una secuencia de eventos, cuanto más al principio está el problema, más fácil de solucionarlo es porque tengo más posibilidades farmacológicas que aplicar. Si el problema estuviera acá, estas dos condiciones farmacológicas que tengo no me servirían. ¿Por qué? Porque si administro esto, se choca por eso que no anda. Y ni hablar si lo tengo acá. Si tengo el problema acá, todos los fármacos deberían estar actuando después de esto, si el resto está bien. Entonces, muchas veces cuando uno lo piensa, puede contestar mal una pregunta o hacer mal un razonamiento, porque uno dice, bueno, si está acá, todo el resto está bien. Sí, todo el resto está bien, pero no va a funcionar porque tiene que pasar forzosamente por ahí. Entonces, la cuestión es así. No pasa lo mismo cuando uno tiene un problema eléctrico en la casa, ¿no es cierto? Uno dice, si yo en mi casa tengo un problema eléctrico, puede estar a la entrada o puede estar a la salida, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, se me quemó una lamparita, no es tanto problema porque la otra sigue andando. Pero si se me rompió el cable de entrada a mi casa, no me anda nada. Entonces muchas veces creo que lo que nos induce a pensar mal muchas veces son esos razonamientos que nosotros hacemos con cosas cotidianas. Entonces bueno, el tetacoxatide está bueno, pero me va a servir para una insuficiencia en la cual el receptor y corriente abajo del receptor todo está bien. Bueno, vamos a ver TSH. TSH es la hormona que se produce como estímulo de la hipófisis por TRH. Y esta TSH lo que va a hacer es actuar sobre el TSH, el receptor de TSH que se encuentra en la tiroides. La tiroides folicular. Acaba de estar la célula, ¿no? La tiroides folicular. Entonces, cuando TSH se une a TRH, esto lo vamos a ver en una clase específica de tiroides, acá se activa básicamente a partir de GS y se activan básicamente dos cosas. Por un lado, se activa que la célula capte yodo y por otro lado, se activa que la célula sintetice una proteína que se llama tiroglobulina. Y todo eso es volcado al interior. La tiroide folicular tiene esta estructura, tiene un epitelio glandular que forma como una pelota y entonces, bueno, acá entra el yodo y viene acá acá estaría el receptor, acá actúa TSH y entonces las células producen tiroglobulina, que es una proteína. Entonces con el yodo y la tiroglobulina, a partir de ahí se genera la hormona T3 y T4. Entonces ese sería el mecanismo de acción. O sea, además de estimular otras cosas. TSH es interesante. Se sintetiza a partir de un precursor, pero en realidad tengo dos precursores. ¿Por qué? Porque TSH es una proteína con estructura cuaternaria, está formada por dos cadenas. Una cadena se llama alfa, otra cadena se llama beta. Tiene un subpéptido señal, se procesa, se va a cortar una porción de esta también, y entonces la cadena alfa se une por puente disulfuro con la cadena beta. Acá hay una cosa interesante y que nos va a explicar algunas cosas. Esta cadena alfa es común con la LH, con la FSH, que son las gonadotrofinas hipoficiarias, y con la gonadotrofina coriónica humana. O sea, esa cadena alfa es la misma en las tres gonadotrofinas que conocemos, las conocidas, las producidas por la hipófisis, LH y FSH, y las producidas por la placenta, ¿no es cierto?, durante el embarazo. Esa es la subunidad alfa, pero la subunidad beta es distinta entre todos. Por eso ustedes cuando estudiaron embarazo saludable, uno, digamos, lo primero que tiene que hacer es confirmar si el embarazo existe, entonces muchas veces lo que decimos, bueno, para confirmar el embarazo lo que se mide es una subunidad beta. En realidad, ¿qué subunidad beta? Como todas estas proteínas TSH, LH, FSH y GH tienen su unidad alfa, si yo midiera la concentración de su unidad alfa en la sangre de una mujer embarazada, todas las mujeres estarían embarazadas. ¿Por qué? Porque todas tienen LH, FSH y TSH que tienen su unidad alfa.
Entonces, lo que uno hace es medir subunidad beta. ¿Por qué? Porque la subunidad beta que tiene TSH es distinta a la subunidad beta de LH, de FSH y de PSH. Entonces, yo en realidad, cuando digo que mido subunidad beta, no estoy midiendo subunidad beta, estoy midiendo subunidad beta de la gonadotrofina coriónico-humana, que es distinta a la otra. Entonces, de esa manera, si yo mido subunidad beta de la gonadotrofina coriónico-humana, voy a tener una prueba que es específica, que me permite medir la concentración de esto, ¿cierto? A su vez necesito que sea sensible, que me lo detecte. Pero si yo estuviera utilizando un anticuerpo, una técnica que mide subunidad alfa, la prueba sería sensible, también me mediría, pero había un montón de personas que el test diría que está embarazado y no lo estaría. ¿Por qué? Porque no es específica, porque estaría utilizando un anticuerpo que va a reaccionar contra varias proteínas, inclusive algunas que están presentes. Entonces, si yo usara un anticuerpo anti-alfa, tenía una prueba que es sensible, sí, detecta el embarazo, pero es poco específico, por lo tanto tendría lo que llamamos muchos falsos positivos. Me estaría indicando embarazo en personas que no lo tienen. Si yo mido su unidad beta, ahí aumenta la especificidad. Si aumenta la especificidad, ¿qué quiere decir? Que descienden los falsos positivos. O sea, tengo pocas personas a las cuales le voy a decir que está embarazada y me equivoqué. Entonces, bueno, eso es importante tener presente. Entonces, estas son proteínas, a lo mejor del número de aminoácidos. No tiene mucha importancia. Volviendo a esto, nosotros tenemos algunas patologías acá que podemos analizar, por ejemplo. Cuando falta la producción de TRH, obviamente no se estimula la producción de TSH, no se estimula la célula folicular y voy a tener un hipotiroidismo. A eso se lo llama hipotiroidismo. Una de las entidades del hipotiroidismo central. ¿Qué es el hipotiroidismo central? Un descenso de TRH como consecuencia, una disminución en el estímulo de las células tirotropa, una disminución de TSH. Al disminuir TSH no voy a tener el estímulo acá y voy a tener un déficit de hormonas tiroides. Por eso se llama hipotiroidismo, porque tengo poca hormona tiroidea central, porque se originó por el déficit de TRH. Después tengo un hipotiroidismo, esto lo vamos a volver a estudiar cuando hablamos de hormonas tiroides, pero digamos, hay una serie de enfermedades, la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves tiene anticuerpos que atacan este receptor. O sea, es una enfermedad de tipo autoinmune, yo genero anticuerpos contra mi propio receptor. Cuando el anticuerpo se une al receptor, se estimula GS y genera más hormonas tiroides. Por lo tanto, la enfermedad de Graves caería dentro de las enfermedades que conocemos como el caso de hipertiroidismo. Después tenemos algunas enfermedades en las cuales el receptor está defectuoso. Por más que TSH esté bien, cuando TSH llega acá no puede actuar. Entonces, ahí tengo un hipotiroidismo que se conoce como hipotiroidismo sin bocio. Para entender eso, ¿qué situación tenemos? Nosotros podemos tener, el yodo es imprescindible para sintetizar hormonas tiroides. Si yo no tengo hormonas tiroides, perdón, si no tengo yodo, no sintetizo hormonas tiroides. Las hormonas tiroides lo que hacen, voy a poner otro color, tienen un efecto de retroalimentación negativo sobre la producción de TRH. Por lo tanto, si yo no tengo yodo, no produzco hormonas tiroideas, disminuyen los niveles de TRH, perdón, no tengo la inhibición, entonces aumentan los niveles de TRH, porque no voy a tener el proceso de inhibición, aumentan los niveles de TRH, aumentan los niveles de TSH, con lo cual se estimula el receptor, se sintetiza más tiroglobulina, se estimula la producción celular para producir más hormonas tiroides, no lo tengo, y eso hace que la glándula tiroide crezca. Entonces, ante una falta de yodo, tengo una falta de hormonas tiroides con altos niveles de TRH y TSH y alto desarrollo de la glándula tiroidea, que a ese desarrollo se llama bocio. Entonces, cuando tengo un déficit de yodo, o sea, si hay un déficit de yodo, voy a tener un hipotiroidismo con bocio, es decir, con el aumento del tamaño de la glándula. Que se caracteriza por qué? Se caracteriza por bajos niveles de T3 y T4 y altos niveles de TRH y TSH. O
porque tengo poca T3, al no inhibir acá, aumenta esto, entonces hay aumento del tamaño de la glándula, poca glándula, poca hormona, porque no tengo yodo para sintetizarlo, pero alto nivel. En cambio, si a mí me falta el receptor, si me falta el receptor no tengo hormonas tiroideas, por lo tanto, aumenta el nivel de TSH, TRH y TSH, pero esto viene acá y no puede actuar estimulando la glándula, entonces eso genera la misma situación. Poco T3 y poco T4, alto TRH, alto TSH, pero sin bocio. Entonces, ante un hipotiroidismo con bocio, un hipotiroidismo sin bocio, yo puedo decidir un poco dónde está la cosa. El hipotiroidismo con bocio quiere decir que todo está bien, la glándula responde, pero no puede hacer hormonas. En cambio, un hipotiroidismo sin bocio me está indicando que el problema probablemente esté en el receptor. Si TSH y TRH está bien. Pues yo podría tener un hipotiroidismo sin bocio, porque a lo mejor lo que se produce poco es esto, porque está mal este receptor. Bueno, hay que razonarlo, esto es 100% razonamiento. Después hay otra patología interesante, que es el hipertiroidismo gestacional. Es decir, una mujer tiene un metabolismo tiroideo normal, todo normal, enfrente de un embarazo le aparece un hipertiroidismo. ¿Por qué? En esta patología lo que hay es una mutación a nivel del receptor de TSH. Nosotros vimos que el receptor de TSH reconoce a la TSH que tiene dos unidades, la alfa y la beta. Obviamente el receptor es sensible a la subunidad beta, pero cuando hay una mutación, el receptor puede ser sensible a la alfa. Entonces el receptor es sensible a la alfa. Cuando la mujer queda embarazada, como aumentan los niveles de gonadotrofina, que tiene la misma subunidad alfa, el receptor se estimula. Entonces, la síntesis del metabolismo de la hormona tiroide era normal, pero en el embarazo aumenta. ¿Por qué? Porque tengo un receptor defectuoso que es capaz de reconocer a la subunidad alfa que en condiciones normales no lo es. Bueno, sobre esto vamos a volver a verlo. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poco de gonadotrofinas. Acá, como se van dando cuenta, más importante que estudiar y memorizar es pensar, porque tiene 100% razonamiento esto. Y tengo que aprender ciertas reglas importantes. Una de las reglas más importantes para poder razonar el sistema endocrino es saber eso, que cuando yo afecto un lugar en particular, si yo administro cualquier cosa que esté antes no va a hacer efecto. Y si cualquier cosa, eso es clave. Después, el proceso de retroalimentación negativa es clave de tener presente, ¿no es cierto? Si yo tengo una glándula que responde a una cierta hormona y produce otra hormona, ¿eh? Como recién, TSH y produce T3 y T4, esta hormona siempre, por algún mecanismo, hace retroalimentación negativa. Entonces, si a mí me baja esto, seguramente me va a subir esto. Porque como había retroalimentación negativa, entonces eso es clave tener presente. Y entonces, si esto baja y esto sube y esta glándula crece, es porque el receptor está bien. Está respondiendo a esto, a TSH. Está respondiendo, pero no hay retroalimentación negativa, porque entonces dice, bueno, el receptor anda bien, el problema está acá adentro, esa cuestión. Entonces, ese razonamiento es clave para entender todas las patologías. Si no las estudio de memoria, no aprender nada. Muy bien. Vamos a ver. Ahora las gonadotrofinas. La gonadotrofina, como dijimos, son LH,
y FSH. Están formadas por una cadena alfa unida a una cadena beta, ambas, como ya dijimos, pero esta cadena alfa es la misma, como ya dijimos hoy, para LH y FSH, y a su vez es la misma para... espérenme un cachito que están tocando. Estaba volando parte de mi casa. Muy bien. Entonces, bueno, la subunidad beta, si bien el dibujo es el mismo, esta subunidad beta no es igual a esta. Entonces, bueno, esta gonadotrofina, como vimos, se liberan por la hormona liberadora de gonadotrofina que viene del hipotálamo y van a actuar básicamente a nivel de las gónadas. Las gónadas, tanto en ovario como en testículo, acá va a haber receptores de FSH, ya vamos a estudiar después cuando estudiemos básicamente las hormonas sexuales, y receptores de LH. Cuando estas hormonas se unen, los mecanismos de acción son a través de receptores de tipo GS asociados a MP cíclico, y esto va a estimular que las gónadas produzcan, sinteticen hormonas del tipo estrógeno. Progesterona o testosterona. Eso va a depender básicamente de cuál es el linaje de esta célula, porque en algunas células que tengan ciertos receptores va a producir testosterona, en otros va a producir estrógeno. Son hormonas, estas son hormonas de tipo esteroideas. Como todas las hormonas, estas gonadotrofinas tienen varias variaciones de tipo circadianas. En general, esta no es una variación circadiana, sino una variación a lo largo del ciclo menstrual. En general, si yo grafico la concentración a lo largo del tiempo, de 0 a 28 días, considerando un ciclo normal, normalmente las gonadotrofinas arrancan en un valor relativamente bajo, van aumentando hasta que tienen un pico y luego van bajando hasta que esto acá se repite nuevamente. Este pico coincide con la ovulación. Y ambas gonadotrofinas tienen más o menos el mismo comportamiento, es decir, van aumentando en la fase estrogénica del ciclo y luego descienden en la fase progestacional, porque la progesterona, que tenía un valor relativamente bajo, luego de la ovulación la progesterona aumenta, y esta progesterona lo que hace es inhibir la producción de LH y FSH, con lo cual empiezan a bajar. Como LH y FSH, lo que hacen LH y FSH, lo que hacen es estimular el cuerpo lúteo, que es el que produce progesterona. Entonces, este aumento del LH y FSH mantiene el cuerpo lúteo que produce progesterona, pero a su vez la progesterona le inhibe, por lo tanto cuando la gonadotrofina van bajando, la progesterona también va bajando. Y al bajar la progesterona, que era la que encargada de mantener la integridad del endometrio, se produce la menstruación. Entonces, bueno, ahí hay una relación, una variación que se produce a lo largo de todo el ciclo, que es importante, y lo vamos a volver a ver cuando veamos estrógeno y progesterona. Muy bien. Muy, muy bien. Bueno, prolactina. Acá ya hemos visto superficialmente las tres gonadotrofinas que son producidas por la hipófisis
y actúan sobre glándulas intermedias. Todas actúan por Gs, lo que vamos a ver ahora es prolactina. Aquí hay un caso también, nosotros normalmente decimos, bueno, si actúa por receptores de membrana, de tipo GS, GQ, normalmente los efectos son rápidos, pero justo en el caso de la gonadotrofina, los efectos no son tan rápidos como otras hormonas que actúan por GS. Por ejemplo, la adrenalina, que tiene, ya vamos a estudiar, tiene receptores a nivel del corazón, por ejemplo, actúa por mecanismo GS, que es exactamente igual que este. Pero la adrenalina actúa en segundos, o en décimas de segundo. O sea, se libera, actúa y aumenta la frecuencia cardíaca. En cambio, la fuerza de contracción, o la contracción muscular, o la lipólisis, todo ocurre rápido. En cambio, como vemos acá, el DHFSH tiene efectos mucho más prolongados, o sea, no ocurren las cosas así en un segundo. Entonces, bueno, esos son variantes también. Uno tiene como regla general que si actúa por receptor de membrana va a ser rápido, pero no todos sabemos que la biología no todo es rápido. Acá hay varias preguntas, a ver qué dice acá. Lara pregunta, dice, quería preguntarle por qué los pacientes con hipotiroidismo deben esperar 2 horas para consumir carbohidratos luego de que toman el fármaco. Ah, buena pregunta, no lo sé. Lo que pienso, lo voy a buscar, pero digamos, en el hipotiroidismo, normalmente habrá que ver la diferente patología, pero el hipotiroidismo, si hay un déficit de hormonas tiroideas, es una de las pocas enfermedades de origen endocrinológico que se puede, ya lo vamos a estudiar, la clase que viene creo que viene hormonas tiroides, es prácticamente la única, uno de los pocos disturbios del sistema endocrino que se puede tratar por fármacos por vía oral, porque las hormonas tiroides son aminoácidos, entonces yo lo puedo administrar por vía oral y se absorbe y mi aparato digestivo no lo degrada. No puedo hacer lo mismo con cualquier otra hormona que sea proteica. Entonces, especulo muchas veces cuando entre el fármaco y tiene que haber una diferencia entre el fármaco y el alimento, es común que la absorción del fármaco sea perjudicado por la presencia de alimentos. O que la absorción del fármaco sea perjudicado por el pH, ya sea gástrico o duodenal, que se altera por los alimentos. Entonces, puede venir por ahí, pero no lo sé. Pero hay lugares donde uno puede ir a buscarlo y encontrar esa información y encontrar la explicación que seguramente venga de ahí. Así que, como hipótesis suena bien, habría que ver si hay experimentos que han demostrado eso o no hay alguna otra cosa que lo explique, pero es muy probable que venga por ahí. Y la pregunta de nuevo, respecto al déficit de yodo, ¿la causa más común es la disminución de la capacidad del aprovechamiento del mismo, considerando que es difícil consumir alimentos sin sal a los que se le agrega yodo? La deficiencia de yodo, el yodo que necesitamos es un valor muy pequeño por día, alrededor de 100 microgramos por día. Y hay zonas, como es la zona nuestra, nosotros, el agua, el yodo básicamente está, los alimentos tienen relativamente poco yodo, el yodo viene con el agua, y el agua del río Paraná, como agua que viene de lluvia y pasa por lugares sin yodo, el agua no tiene yodo. Entonces toda la zona que está irrigada por el río Paraná en general se dice que es una zona de bocio endémico. Es decir, hay poco yodo y como consecuencia de eso la glándula tiroide no tiene el yodo suficiente. Entonces, bueno, por ley acá en la Argentina se le agrega yodo, creo que son 30 partes por millón, se le agrega yodo a la sal de tal manera que si uno consume la cantidad de sal dentro de los límites saludables para que no le produzca enfermedad, eso me aportaría el yodo. Sin embargo, hay un montón de personas, yo soy un caso, yo prácticamente no consumo sal y no tengo problema de tiroides, o por lo menos no he tenido problemas que me hayan llevado a consultar a un médico con problema de tiroides. Entonces, bueno, creo que no es solo la cuestión, digamos, si yo no consumo sal, no es que voy a tener bocio, porque debe haber otros alimentos que tienen el yodo suficiente y al ser tan poquito es probable que eso alcance. Pero sí, digamos, la adición de yodo a la sal es una medida que se aplica desde hace muchos años. Yo soy un poco enemigo a eso de agregarle cosas para tratar enfermedades cuando no todos están enfermos. Pero bueno, la ley así lo establece. ¿En qué alimentos hay yodo?
creo que los alimentos de origen marino en general tienen yodo, por supuesto la sal que se le ha adicionado, y después qué otros alimentos en los organismos, por ejemplo, si uno come carne, la carne prácticamente no tiene yodo, pero si uno comiera la glándula tiroides tendría, pero bueno, no sé si la glándula tiroides se come, creo que no es una de las mollejas que conocemos. La molleja creo que es el timo y la glándula salivar. Bueno, muy bien. Lara, otra Lara hace una pregunta. Yo tengo hipotiroidismo y se fue actualizando. Hay ciertas cosas que no puedo consumir como pomelo, limón, cereales, cosas integrales y no lo sé. Habría que ver, estudiar la farmacocinética de la droga. Lo voy a buscar. Voy a buscar, esa información normalmente está estudiado, si se lo han prohibido, por algo es probablemente o compita con los mecanismos de absorción del yodo o compita con la hormona si uno toma la hormona. No sé si usted la hará tomar la hormona. Si toma la hormona, a lo mejor los mecanismos de absorción, el pomelo, los integrales compiten. Las cosas integrales que tienen mucha fibra. Se ha instaurado un poco en la población que el consumo de fibra es una cosa bárbara, entonces cuanto más fibra mejor. Pero las fibras tienen a veces ese mecanismo. La fibra no se absorbe y queda en el aparato digestivo. Al quedar en el aparato digestivo, une moléculas y me las lleva a materia fecal y las puedo absorber. O sea que el exceso de fibra normalmente no es muy bueno. No, no, digamos, nada en exceso es bueno, ni aun aquellas cosas que sabemos que son buenas. Entonces a lo mejor pienso que la cuestión, la prohibición o la recomendación de no consumir esas cosas puede venir por ese lado. Ahí usted dijo, por ejemplo, pomelo y limón dentro de los cítricos. Nosotros hicimos un trabajo hace poquito tiempo con la licenciada Chulibert, en que estamos estudiando los cítricos relacionados a la absorción de calcio. El pomelo y el limón son los cítricos que más ácidos tienen. Entonces, probablemente ese pH ácido de alguna manera interfiera. Y también seguramente son los que más ácido cítrico tienen, por ahí se puede unir. Pero habría que ver la farmacocinética para poder sacar la conclusión. Bueno, muy bien. Sigo adelante. Entonces estamos por hablar de prolactina. Sigo preguntando, vamos viendo las dudas que tengo. Bueno, la prolactina, como vimos, el hipotálamo. El hipotálamo produce la PLRH, que es la hormona liberadora de prolactina, y produce la dopamina. Ambos estimulan un receptor que se encuentran en las células lactotrofas. Ahora, este receptor actúa por GS, este receptor actúa por GI, por lo tanto, la producción de prolactina, que abrevio PRL, es estimulada por esto y es inhibida por esto. O sea, tiene receptores, un receptor con doble control. Y esta prolactina luego va a los tejidos blancos, como dice el tejido blanco, está en la glándula mamaria. La glándula mamaria, acá tengo el receptor de prolactina, que está asociado a una tirosina quinasa externa que se llama JAK, o quinasa tipo Janus, y a un factor de transcripción que se llama STAT, que va a ir a interactuar con el ADN. Y como consecuencia de esto, lo que se hace es se estimula la producción de leche. Sea que el efecto más importante que nosotros estudiamos es que la prolactina, decimos, estimula la producción de leche. Sin embargo, la prolactina también tiene efectos a nivel del sistema nervioso. Por ejemplo, siempre les cuento un experimento que una vez escuché a unos investigadores, creo que eran de Mendoza, estudiaban el efecto de la prolactina sobre la cautela de las ratas. Estudiaban en ratas, ¿no? Y mostraron un experimento extremadamente interesante, que era como una caja. Estudiar el comportamiento de los animales es muy, muy, muy interesante. Hay una caja que tiene varios agujeritos, así como si fuera este tamaño. Entonces, si uno pone una rata ahí adentro, la rata va y uno mira de afuera,
La rata asoma el hocico por una, asoma el hocico por otro. La rata es extremadamente curiosa, ¿no es cierto? Y es como que asoma la cabeza a ver qué es lo que hay por cada agujero. Si es una rata hembra, si es una rata hembra hace eso, pero si uno a la rata le inyecta prolactina, es como que deja de hacerlo. Entonces los investigadores explicaban que la hipótesis que tenían es que la prolactina, además de estimular la producción de leche para amamantar a las crías, tiene una estimulación de mayor cautela en la hembra, porque la hembra que tiene cría tiene que ser más cautelosa en el sentido de preservar más su salud y la de sus crías que lo que una hembra común, ¿cierto? Bueno, eso pasa en todas las mujeres, también en los hombres pasa, ¿no es cierto? Normalmente la maternidad hace que, digamos, si yo a lo mejor era un paracaidista, muchas veces, de tirarme un paracaídas, muchas veces tengo hijos y suspendo eso, bueno, dice, bueno, no le voy a faltar a mi hijo a esta edad. Entonces, bueno, siempre la maternidad tiene efectos sobre la madre, también sobre el padre, pero la prolactina tiene ese tipo de efecto también de cambiar comportamiento que lo hagan más adecuado a la prevención de accidente y cuidado de las crías. Pero el que nos interesa básicamente es esto. Entonces, en este momento, entonces se estimula la producción de leche. La producción de leche, los estrógenos están metidos en esto, porque obviamente la producción de leche está asociado a la lactancia. Entonces, el estrógeno frena la producción de leche, sin embargo, estimula la producción de la glándula mamaria. O sea que mientras hay estrógeno en alta concentración, como ocurre durante el embarazo, el aumento de estrógeno hace que la glándula mamaria se desarrolle y la prolactina estimula la producción de leche, pero mientras todavía no se produjo el parto, la producción de leche está frenada. Entonces luego cuando bajan un poco los estrógenos, esta producción de leche aumenta. Y luego esta producción de leche se va a producir el proceso de eyección. Esto ya lo estudiamos, es controlado por otro sistema que era el sistema de la oxitocina, que es estimulado por la succión. Es decir, la succión del pezón que produce la eyección de leche es porque la succión estimula la liberación de oxitocina y esto pone en marcha no las células productoras de leche, sino otras células que están asociadas, que son las células mioepiteliales. Las células mioepiteliales, ¿qué son? Son células que forman parte de la glándula mamaria, no producen leche, pero tienen la particularidad que tienen receptores de oxitocina. Entonces, cuando el receptor de oxitocina actúa sobre la célula mioepitelial y eso comprime a los acinos para que generen, eyecten leche. Entonces ahí, bueno, siempre el alumno muchas veces cae en esos conflictos, ¿no? La prolactina estimula la producción, la oxitocina estimula la eyección. Muchas veces las preguntas que se hacen, uno comete errores porque no las lee adecuadamente. Otra cosa interesante de esto es que esta prolactina inhibe al GnRH. ¿GnRH qué era? Era el que controlaba a LH y FSH. Entonces, por eso en general se dice que, bueno, mientras una madre está amamantando, hay poca probabilidad que quede embarazada, pero ojo con eso, no es 100%, pues mientras está amamantando, como hay prolactina presente, no permite que GnRH y LH y FSH tengan ese ciclo que produce la ovulación, entonces como que en cierta medida frena la ovulación y frena el que, estudiado desde el punto de vista natural y de la evolución, dice, está bien, mientras la madre tenga que darle leche a las crías, más vale que no se ponga a encargar otro. Entonces, bueno, aunque la sociedad muchas veces ya nos condiciona, antiguamente cuando no sabía algo de esto, nada de esto, la propia biología de alguna manera evitaba un nuevo embarazo, una nueva preñez, gracias al proceso de amamantamiento. Entonces, bueno, en general cuando ustedes estudian en nutrición la parte de lactancia materna, ahí ven varias ventajas de la lactancia materna. Bueno, una de ellas también es este posible control. De todas maneras, conozco un montón de mujeres que teniendo un bebé en los primeros días estaban embarazadas a los dos meses al del parto, ¿no es cierto? Eso no es una cosa extraña. Bueno, muy bien.
Acá hay una patología bastante común, es lo que se llama la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia es el aumento de prolactina, obviamente con la estimulación sobre glándulas mamarias y acciones generales, como yo le dije. Entonces es bastante común. Entonces, bueno, lo que hay que tratar es bajar la prolactina. Entonces, para bajar la prolactina tengo básicamente dos funciones: o bajo la acción del factor estimulador o aumento la acción de la dopamina. Entonces, las drogas en general, la carbegolina, la bromocriptina, son agonistas de este receptor. Entonces, si yo tengo una hiperprolactinemia, administro alguna de esas drogas, es como que estaría potenciando los efectos de la dopamina, y al potenciar los efectos de la dopamina, bajan los niveles de prolactina. Lo vamos a volver a ver un poco también más adelante. Bien. Acá escribí mal. A la R. Muy bien. Y acá, bueno, se estimula la producción de leche porque se estimula el gen que da la información para la síntesis de caseína, para las enzimas que sintetizan lactosa, para el gen de la lactoglobulina, de la beta-lactoalbúmina. Entonces, a través del mecanismo Jagstad se estimulan todos los genes de las proteínas que van a ser volcadas a la leche. Bueno, bien, y por último, venimos muy bien, toca la hormona de crecimiento. Acá hay una pregunta más. Dice, el experimento sostendría que la prolactina estimularía el sistema simpático de manera generalizada, entonces, además de la producción de leche, y es probable, no lo sé. Yo no seguí, lo vi, muchas veces uno va a un congreso y escucha algo que le llamó la atención interesante, pero bueno, yo no trabajo en prolactina, así que, pero sí, es probable que, o sea, habría que ver, seguramente tiene la prolactina tiene receptor a nivel del sistema nervioso y estimula obviamente acciones simpáticas o parasimpáticas, sí, seguro que sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, si este es el hipotálamo, genera GHRH, que estimula a nivel de la hipófisis que se genere GH. Pero también el hipotálamo y otras partes de nuestro organismo generan la somatostatina, que actúa sobre la hipófisis. Esto estimula, o sea, GHRH estimula la liberación de GH y la somatostatina la inhibe. O sea, son, digamos, el mismo mecanismo que tiene para la prolactina. Y GH va a actuar, tiene dos mecanismos para actuar. Uno es ir básicamente, no solo, pero bueno, actuar en el hígado, a través del receptor de membrana, y el hígado genera lo que se conoce como somatomedina C, o insulin growth factor 1, factor insulino símil 1. O puede actuar, y este va a actuar sobre células target, a través del receptor de membrana. La otra alternativa es que GH vaya directamente sobre las células target. En general, la hormona de crecimiento actúa directamente sobre las células target cuando son tejidos blandos. ¿Y qué hacen los tejidos blandos? Y estimula algunos procesos. Por ejemplo, inhibe la glucólisis. O sea, frena el consumo de glucosa.
aumenta la captación de aminoácidos. Aumenta la síntesis proteica. Es decir, estimula el crecimiento en los tejidos blandos al actuar de manera directa, por citar alguno. Estimula también la lipólisis. Es como que preserva la glucosa, porque es importante para el sistema nervioso, pero estimula la producción de energía a partir de los lípidos, que va a ser utilizada para captar aminoácidos y sintetizar proteínas. Ese es un efecto importante. Al estimular la lipólisis, eso lleva a que aumenten los ácidos grasos en la sangre. Los ácidos grasos en la sangre se conocen como NEFA. Son las siglas en inglés. FA, que es fatty acid o ácidos grasos, y NE son no esterificados, non-esterificated fatty acid, o sea, ácidos grasos no esterificados. Cuando aumentan los NEFA es porque aumentó la lipólisis, la degradación de triglicéridos. Por supuesto que estos NEFA lo que van a hacer es estimular a la somatostatina para que inhiba la GH y cierre un ciclo de retroalimentación. En general, si bajan los NEFA, se estimula el factor liberador, si aumentan, se estimula el factor inhibidor. ¿Qué otras cosas actúan acá? Bueno, la hipoglucemia también estimula, si hay hipoglucemia, se estimula la liberación de hormona de crecimiento que va a ir a inhibir la glucólisis, que es la que consume glucosa. El aumento de algunos aminoácidos como la arginina estimula GH, por eso en general, por ejemplo, las personas que hacen la fisicoculturista por ahí consumen arginina, porque bueno, la arginina estimularía GH, y estimular GH estimula la síntesis proteica, la síntesis de proteína del músculo, y alguna más, ya me voy a acordar cuál es, la disminución de la hipoglucemia, aumenta la arginina. Y los procesos contrarios, por supuesto, la hiperglucemia, lo que hace es estimular la somatostatina que va a inhibir, lo mismo que los ácidos grasos. Había otro factor que ya me voy a acordar mirando acá. Ah, bueno, el ayuno. Es decir, en situación de ayuno, como el ayuno lleva a hipoglucemia, de alguna manera eso estimula para que se libere GH. Y la GH tiene acción lipolítica, junto con otras hormonas del ayuno, como son el glucagón, que ya vamos a estudiar. Entonces, bueno, vamos a ver algo respecto a este receptor. El receptor, y este, de la hormona de crecimiento, como dijimos recién, un poco la garganta. Mientras tanto, voy a hacer una pregunta. Si esta es una célula blanco, acá viene la GH. La GH es una proteína, sorprendentemente, bueno, no sorprendentemente, pero la GH, esto sea sangre, tiene una proteína transportadora que la une. Ahora, cuando se une a la proteína transportadora, eso le aumenta su eficacia biológica. A diferencia, en general, nosotros cuando estudiamos que las proteínas transportadoras como liga a la hormona, le quita funcionalidad, sin embargo, en este caso, la aumenta. Pero una cosa más interesante es la siguiente: el receptor. El receptor de GH, la parte que está fuera del dominio
el dominio extracelular es el que se rompe acá y el que da origen a esa proteína transportadora. O sea que la proteína transportadora en sangre no es otra cosa que el dominio extracelular del receptor. Y esta rotura se produce por una enzima, una hidrolasa, que se llama ADAMS, no importa mucho el nombre, ADAMS 7, es una enzima que corta acá. Ahora, GH, nosotros lo que vimos es que estimula el receptor, pero si está unido a la proteína, lo estimula aún más. Entonces, y ADAMS lo corta. Entonces, lo que uno te diría, bueno, ¿y GH qué hace sobre ADAMS? Entonces, si GH se une al receptor, el receptor debe hacer algo sobre esto para controlarlo. Como cuando está unido, cuando se rompe y está unido a GH, aumenta el efecto, o sea, si esto viene para acá, podríamos ponerlo así, cuando se libera el receptor y se une a GH, el efecto que va a tener sobre los otros receptores va a ser aún mayor. Por lo tanto, acá tiene un efecto de que se estimula. Entonces, cuando GH se une al receptor, lo que va a hacer es inhibir a ADAMS. Es decir, si llegó mucha GH unido a la proteína transportadora, cuando se une a un receptor, el efecto va a ser muy grande porque está unido a la proteína transportadora, entonces eso frena a ADAMS. Y a su vez, otra cosa que hace es, cuando GH se une al receptor, esto estimula enzima del tipo ubiquitín ligasa, que lo que hacen es que el receptor se ubiquitine y vaya al proteosoma para su degradación. Entonces ese es un poco el mecanismo de control que tiene. Es una de las, no es una de las pocas, pero es una, sí, una de las, o por lo menos las conocidas, de las hormonas hidrofílicas que tiene proteína transportadora. Y otra que tiene proteína transportadora también es el IGF-1. El IGF-1, ¿qué es? Es una hormona que se produce por el hígado, por acción de la hormona de crecimiento, es como una segunda hormona, y en general actúa por IGF-1 cuando actúa sobre los tejidos duros. Es decir, en el hueso y en el cartílago la hormona de crecimiento no actúa, sino que lo que actúa es IGF-1. Y acá estimula el crecimiento. Por ejemplo, el cartílago de crecimiento actúa y hace que los huesos largos se alarguen. Y también estimula la osificación. O sea, estimula que el hueso crezca y a su vez se osifique. A eso se le suman los estrógenos y la testosterona, que si están en muy alta concentración, estrógeno y testosterona, es como que se exacerba el proceso de osificación, entonces el cartílago deja de crecer y el hueso queda relativamente corto. Eso ustedes lo estudiaron en crecimiento y desarrollo, sí, en crecimiento y desarrollo, cuando en la etapa puberal, ¿no es cierto? Se libera la hormona de crecimiento, primero se libera, aumenta la hormona de crecimiento, con lo cual empieza a crecer en estatura, pero también empieza la maduración y la liberación de hormonas sexuales, con lo cual empieza a calcificarse el cartílago de crecimiento. Entonces, si la maduración sexual es muy rápida, el cierre de los cartílagos de crecimiento es muy rápido y la persona queda con baja estatura o queda con menos estatura, y si todo lo contrario, si las hormonas sexuales se retrasan en el tiempo, la estatura es mayor. Entonces, eso es importante. Y esto IGF-1 es una proteína y el nombre es factor insulino-SIM. ¿Por qué? ¿Por qué? Si esta es una célula, yo acá tengo el IGF-1R, que sería el receptor. Y acá tengo el INS-R, que sería este es el receptor de insulina. IGF-1 es una proteína que tiene su propio receptor y cuando se une a su receptor, de alguna manera estimula la síntesis proteica e inhibe la apoptosis. Es decir, es un factor de crecimiento, por eso viene en GF, ¿no es cierto? Estimula la síntesis proteica y inhibe la apoptosis. De esa manera es como que las células mueren menos, sintetizan más, van a llevar al crecimiento.
Pero también este IGF-1 se puede unir al receptor de insulina. ¿Y si, por qué? Bueno, pues tiene homología. O sea, tiene secuencia de aminoácidos parecida y por eso el nombre es factor de crecimiento insulino-símil, o sea, apareció la insulina. Entonces, cuando se une al receptor de insulina, que ya vamos a estudiar, esto, hay toda una vía de señalización bastante compleja que estimula una proteína que se llama mTOR y esa proteína tiene como efecto la estimulación de la síntesis proteica. Entonces, este factor IGF-1 tiene un potente efecto de crecimiento. Actúa en el adulto y básicamente todo este efecto estimulador de la síntesis proteica, el bloqueador de la apoptosis, tiene mayor efecto a nivel de los tejidos duros. En la etapa fetal existe uno igual, nada más que no se llama IGF-1, se llama IGF-2, pero tiene básicamente el mismo funcionamiento. Bueno, muy bien, muy bien. Por supuesto, bueno, en la clase de hoy, creo que por acá estamos las cosas que tenía que tocar. Sí. Estos son los factores clásicos principales. Después, cuando uno estudia una hormona en particular, se encuentra con cosas extremadamente variadas. Me dice, pero no me lo contaron a eso y no se puede contar todo. Y les cuento, cuando tengo un poquito de tiempo, una breve historia de mis trabajos. Ya debe hacer como 20 años porque el tiempo pasa más rápido, casi no se puede calcular fácilmente. Pero, a ver, esperen un momento, acá, ¿qué está pasando? Bueno, hace unos años, quizás más de 20, no, menos 20 años, mi jefe estaba estudiando la hormona de crecimiento y como una droga para tratar la osteoporosis. Y sorprendentemente, cuando administraba la hormona de crecimiento, la sangre se ponía, el plasma se ponía turbio. Cuando el plasma se pone turbio, eso está indicando de que hay un aumento de triglicéridos. Sin embargo, nosotros por lo que estudiamos hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento es lipolítica, no hace aumentar los triglicéridos en sangre, sino lo hace a graso. Entonces, bueno, me convocó a mí para hacer un trabajo de investigación, porque yo tenía ciertos modelos que podía aplicar, y encontramos que cuando uno administra hormona de crecimiento en forma farmacológica, no en forma normal, en forma farmacológica, cuando son por ahí dosis más altas que lo normal, eso lleva a que el intestino empiece a producir triglicéridos, aún estando en ayuno. Entonces, bueno, esto se lo comento porque una cosa que uno por ahí estudia los efectos clásicos, pero después cuando entra a ver los efectos farmacológicos, ¿qué es un efecto farmacológico? Es un efecto de una droga, de una hormona, pero con dosis que no son, o con concentraciones que no son las habituales, puedo encontrarme con efectos totalmente antagónicos. Entonces, es importante tenerlo. Así que bueno, no se sorprendan si uno por ahí estudia que, por decir que la insulina es hipoglucemiante y en algunas circunstancias encuentra que es hiperglucemiante. Ya vamos a mencionar, por ejemplo, el de la paratormona cuando estudiamos el metabolismo hipocálcico. Es un caso interesante. Uno sabe que la paratormona tiene un determinado efecto, sin embargo, cuando la administra con un fármaco tiene efecto contrario. Entonces, eso hay que estar alerta también. Muchas veces, si uno lee lo contrario, puede ser que esté equivocado o que esté hablando de efectos farmacológicos. Muy bien. Bueno, a ver si hay alguna pregunta más. No, bueno, no sé si queda alguna pregunta. Si no, por hoy terminamos por acá y en la clase que viene, si no recuerdo mal, tenemos hormonas tiroides. Nos vamos a dedicar de lleno toda la clase a estudiar las hormonas tiroides. Bueno, que espero algún minutito mientras me tomo un mate por si hay alguna pregunta. ¿Algún comentario? Respecto de hormonas de hormona de crecimiento, hay varias patologías relacionadas a hormonas de crecimiento. Si esto es el hipotálamo,
que produce GHRH y somatostatina. Esto inhibe y esto estimula en la hipófisis la producción de GH. Hay algunas patologías que tienen dificultada la producción de GH, o sea, no se genera adecuadamente GH, o sea, es un déficit, se conoce como déficit de GH. En general llevan letras, déficit de GHA, déficit de GHB. O sea, este puede ser un déficit de GH por secreción. Hay algunos casos en que se produce un déficit de GH por presencia de anticuerpos. Es decir, GH se produce igual, pero hay anticuerpos que lo neutralizan. Después tengo déficit de GH por un mal funcionamiento del receptor. Hay 10 nombres, no me acuerdo en este momento los nombres, pero yo los tengo por acá a mano. Síndrome de Kawarski, síndrome de Laron, son cosas que ocurren a nivel del receptor. Entonces acá otra vez podemos pensar la cuestión de la farmacología, ¿no es cierto? Si yo tengo un síndrome de Kawarski, un síndrome de Laron, donde el problema está a nivel del receptor, yo puedo comprar la GHRH es una hormona de crecimiento recombinante humana. Hay laboratorios que lo producen y yo otros lo puedo comprar, una droga, un fármaco. Entonces, yo otro se lo puedo administrar a un paciente. ¿En qué caso me sirve? Si tengo un síndrome de Kawarski, un síndrome de Laron, donde el problema es el receptor, la administración de GH no va a tener ningún efecto, porque por más que yo llegue acá, está el problema del receptor. Si es un déficit en la producción, me viene bárbaro. Porque yo administro GH, bueno, la hipófisis no lo producía, yo lo doy y actúa. Y si es un problema de anticuerpo, es problemático. ¿Por qué? Porque cuando yo inyecte GH, el anticuerpo me lo va a consumir. Un caso interesante relacionado al GH es el caso de Messi, ¿no? Messi, cuando tenía, cuando era un niño, era más chiquitito que todo el resto, con una habilidad bárbara para jugar al fútbol, reconocido a pesar de lo chiquitito. Eso uno puede ver, hay videos cada tanto que uno puede ver, lo puede ver YouTube. O sea, físicamente estaba totalmente disminuido con respecto al resto, pero su habilidad era tremendamente grande. Obviamente el padre o alguien le dijo, este chico es mejor que todo el resto. Y bueno, acá en la Argentina, en esa época, el tratamiento que él necesitaba creo que valía $1,000 por mes, el tratamiento, lo cual no es poco dinero. Entonces, bueno, el padre y él se debía a una deficiente producción de GH, que en ese momento de la pubertad o del crecimiento lo necesitaba sí o sí, después de adulto no. Entonces, bueno, el tratamiento, ¿cuál era? Y administrarle GH. Valía $1,000, el padre recorrió varios clubes de fútbol, ninguno le dijo, Gurrumín no iba a invertir $1,000 por mes para un chico tan chiquitito. Bueno, el padre se fue a Europa y le hizo tocar la pelotita delante de algunos dirigentes del Barcelona, y antes de salir del lugar se había encontrado y se firmó un contrato, porque la habilidad que tenía, combinada con una masa muscular y un tamaño adecuado, lo iba a transformar en el mejor jugador del mundo. No se equivocaron, aunque uno sea hincha de Central, tiene que valorar que es jugador de fútbol tremendamente importante. Entonces, bueno, el caso de Messi es eso, no, su alteración era una deficiente producción de hormona de crecimiento que se tornaba deficiente en el momento que yo más la necesito. Después no, si uno le baja la hormona de crecimiento, como que ya creció, ya no lo necesita tanto. Quería comentar eso en el caso también. Bueno, a ver si queda alguna cosita acá. Bueno, nada más. Parece que nada más. Bueno, nos estaremos viendo en los lugares habituales, y si no, la semana que viene, como les decía, seguimos con hormonas tiroides. Me quedo por acá, si aparece alguna pregunta, la respondo. Mientras tanto voy desconectando.